Y allí veíamos cómo se desarrollaba este piquete en pleno microcentro de la capital chaqueña, en la esquina de Casa de Gobierno, propiamente dicho, intersección de Mitre y Marcelo T. de Alvear. Esta mañana, en Radio Nordeste, dialogamos con la representante legal del área técnica y legal, justamente, del municipio de la ciudad de Resistencia, la doctora Labaño, quien nos aseguró que ya se realizaron más de 30 presentaciones judiciales y la respuesta de la justicia es que no existe la configuración de un delito. Todos estamos, tanto a nivel social como en este caso institucional en el que en este momento me toca representar, bueno, en este caso en el gobierno de la Municipalidad de Resistencia, estamos con la misma sensación y con la misma esperanza. Y me voy a remontar a lo que en su momento, cuando comenzamos con estas presentaciones judiciales, decíamos que si las distintas partes del Estado, las distintas instituciones, la justicia, no nos ponemos de acuerdo, no nos sentamos en mesas de diálogo para poder realmente poner fin a esta cuestión, no vamos a resolver estos temas. Yo la verdad que celebro, obviamente, los anuncios del gobernador, en el sentido de que quiere decir que estamos de acuerdo hacia dónde queremos mirar y qué respuesta le queremos dar a las personas que transitan dentro de la ciudad de Resistencia. Podemos hablar hoy de los trabajadores y también de que hoy la ciudad también es un centro turístico. Entonces, por cualquier parte del país en donde según uno se desarrolle, todo tiene que correr en un ámbito normal de funcionamiento, tanto del transporte público de pasajeros, que es el colectivo que la gente necesita llegar a su lugar de trabajo. Estamos ya retomando actividades en los colegios, universidades, y obviamente que esta realidad afecta de manera total al funcionamiento de la ciudad. Ahora, doctora, esto fue anunciado el día miércoles, estas expresiones fueron del día miércoles. Después de esto no hubo ninguna clase, digamos, de acercamiento, puesta en común entre las autoridades provinciales y municipales para ver cómo se va a proceder. Y de manera efectiva nosotros no tuvimos ninguna respuesta. Sí, las presentaciones a nivel judicial nosotros las seguimos efectuando. Cabe recordar que nosotros no tenemos intervención en la ejecución de una sanción, ni de una detención, ni de una investigación. Por eso la municipalidad lo único que tienen que hacer es recurrir a la justicia para poder llevar adelante este tipo de reclamo. Nosotros hasta ahora tenemos, una gran cantidad, imagínese que esto se viera haciendo de todo el 2022 hasta la fecha. Pero la realidad es que la justicia, en este caso la justicia penal, que es la fiscalía en turno donde nosotros presentamos los reclamos, sí, se ha expedido en cada una de ellas determinando la incompetencia, alegando de que no es un delito y que estaría, en este caso la competencia sería del juzgado de faltas. Bueno, tendrá cada fiscal un fundamento en base a qué, por qué consideran que es una contravención y no un delito. ¿No es un delito cortar las calles? Todas las causas que hemos tenido hasta ahora, todas fueron remitidas al juzgado de falta por entender de que no es un delito, sino una contravención. Y bueno, obviamente nosotros seguimos entendiendo que está tipificado en un artículo específico del código, el artículo 194 del código penal. La constitución misma, la constitución misma sabemos que garantiza un real entorpecimiento del transporte público y los servicios públicos. Eso es lo que tipifica el código es claro en esto, y bueno, los fundamentos que entienden que no sería la tipificación del delito, dice de que no se ha podido comprobar el impedimento del funcionamiento normal de los servicios públicos de manera efectiva. Sí. La verdad que, bueno, obviamente nosotros iremos a los tribunales de alzada, digamos, para que, obviamente, en este caso en oposición de estas decisiones, y bueno, serán los que entenderán a ver si no, quiénes son los que tenemos razón. Entre tanto, están remitiendo todas nuestras presentaciones al juzgado de faltas. Sé que hubo detención hace unos días también, pero la intervención los haciendo el juzgado de faltas y no la fiscalía en turno.